buenas tardes. Hoy he comparecido a petición propia, es una petición que hice hace unos meses, pero sobre un asunto que no ha perdido actualidad, que es el pacto educativo. ¿Alguien se acuerda aquí del pacto educativo? Porque ocurre que ha habido cambio de gobierno, hay muchas cosas pendientes a la mesa. Yo soy consciente de que nuestro país vive un momento muy complejo, está el tema catalán, etcétera, pero no sé si os acordáis que había un gran consenso entre los ciudadanos, ese sigue, y entre las fuerzas políticas la necesidad de un pacto educativo, ¿no? Y sin embargo, con todo el nuevo gobierno, pues nadie habla ya del pacto educativo, ni se habla de los medios de comunicación. De hecho, antes me he cruzado con una procuradora de la oposición y me he dicho, ¿pacto educativo? ¿Qué es esto? Y ahora, ¿para qué vienes a hablar de esto, no? Y tal, como una cosa, pues esto está, no estaba muerto y enterrado, ¿no? Pues no, pues no está muerto y enterrado, tampoco estará, supongo, de parranda. Pero, en fin, lo que queremos es que esté vivo, ¿no? Porque somos conscientes, soy consciente de que los ciudadanos, la comunidad educativa, quiere un marco normativo escolar estable y serio, y que sea un marco para los próximos años, ¿no? Entonces los pasos que se están dando en educación, desde mi punto de vista, pues no apuntan en la buena dirección, sino que son cortinas de humo o, en fin, o campaña electoral que ha empezado. Y lo siento muchísimo, porque yo no sé otros consejeros, no sé la ministra, no sé, pero yo estoy en esto para intentar avanzar en la educación y que la educación mejore en nuestro país. Y todo lo que no sea esto, pues la verdad, me enfada bastante. Y esto es un poco de lo que vengo a hablar. A ver si sus señorías me ayudan, porque mi tesis, lo que les voy a pedir, o sea, hoy vengo a informar, pero vengo a pedir. Voy a pedir que las Cortes de Castilla y León, por unanimidad, hagan llegar una proposición no de ley al gobierno central, exigiéndole, reivindicándole, proponiéndole el pacto educativo, que no se eche por la basura todo el trabajo largo y fecundo que ha habido ya en esta propia legislatura, en la que hemos participado en Castilla y León, pero todas las autonomías, expertos, sindicatos, padres, todo el mundo, ¿no? O sea, que no nos volvamos locos, ¿no? Porque yo me maliciaba que la gente, algunas fuerzas cuando están en la oposición piden el pacto para erosionar al gobierno, pero cuando están gobernando se han olvidado el pacto, ¿no? La educación es lo que ellos dicen que es la educación. Y desde ese punto de vista, bueno, me gustaría que la ministra Cela pues sea como el ministro Wert, ¿no? Que iba camino a ello, con la diferencia que el ministro Wert tenía mayoría absoluta y esta señora tenía 84 diputados, ¿no? Sí. O sea que, a ver si no nos volvemos locos, recobramos una cierta cordura y volvemos por la senda del acuerdo y del consenso y del diálogo y del pacto escolar.